ay, Chanchito malvado, ay, no seas así. Bueno, esta columna, la cumbia del carpincho es la señal de que ahora tenemos la columna económica de Julián Venaro. Bueno, ahí tenemos la simultaneidad, entiendo yo, de unos datos favorables y otros que nos convocan, más que a la preocupación, nos convocan a la acción, ¿no? Yo decía, respecto de lo alentador, porque bueno, venimos de un fin de semana largo, con esta característica iniciada por el periodo kirchnerista, que es incluso el de los feriados puentes. No lo digo como un concepto en conjunto, este no fue justo un feriado puente, pero bueno, tiene que ver con el mismo concepto, ¿no? De algunos pocos días consecutivos que permiten que los argentinos viajemos por el país, porque yo muchas veces digo, los únicos casos en los cuales 4 días te alcanzan para irte a Miami es cuando yo escuchaba las conversaciones de mis ex alumnos de la Universidad de Belgrano, cuando yo daba clase en la Universidad de Belgrano hasta que me echaron por razones obvias. Los feriados de estas características, los fines de semana largos, hacen que los argentinos viajemos por Argentina, que conozcamos nuestro maravilloso país y que pongamos en acción y estimulemos la industria del turismo, que es una industria transversal, porque es una industria, que genera puestos de trabajo para todos, que genera una mayor interconectividad, una mayor interrelación entre distintas regiones del país y estimula distintos sectores y distintas ramas de nuestra industria. Y hemos tenido una ocupación casi plena en distintas regiones de nuestro país, lo cual habla muy bien del concepto que acabo de enunciar, que es muy favorable, enriquecedor, para la actividad, para la industria, para la mejora distributiva, porque cuando hay mayor empleo se mejora, se disminuye la desigualdad, por decirlo de una manera distinta, y porque evidentemente hay gente que está pudiendo viajar más que en otros momentos. El 2022 es el mejor año de turismo interno de los últimos 6 años. Entonces, eso es un indicador favorable. No, empiezo con lo favorable primero. Bueno, eso sin duda que está ligado, entre otras cosas, bueno, además del sistema previaje, que ha sido muy fructífero, está ligado también a que se ha reducido el desempleo durante el gobierno de Alberto Fernández, desde el 11% que había quedado luego del incremento del desempleo que hizo el gobierno de Macri, del 6 al 11%, ahora bajó al 7%. Esto significa una mayor cantidad de gente que percibe ingresos genuinos. Por un lado, mencionamos esto, pero por otro lado, frente a una inflación muy alta, de la cual ahora voy a hablar, también los datos es que, producto de esto, una familia con 4 integrantes debe percibir 90.000 pesos para no caer en la pobreza, ¿no es cierto? Frente a esto hay está el otorgamiento de bonos a jubilados, a pensionados que cobran automáticamente bonos de 12.000 pesos, y también para trabajadores informales, los que tienen ingresos menores a 77.000 pesos, monotributistas, los que tienen ingresos menores a 57.000 pesos, que deben inscribirse en la página del ANSES para recibir un bono de 18.000 pesos. Esto no es la solución, y obviamente como paliativo es insuficiente. Pero el asunto que quería desarrollar hoy justamente tiene que ver con que en sí mismo, nosotros lo hemos conversado muchas veces, la inflación en sí misma no es el
problema. Si bien, claro, estamos recibiendo los datos de la inflación de marzo, que va a ser casi que sin lugar a dudas la más elevada de todo el 2022, alcanzando una tasa del 6,7%, que anualizado, o sea, si todos los meses tuviéramos una inflación del 6,7%, en el año tendríamos una inflación del 117%. O sea, que es una tasa, digamos, escandalosa. Pero peor que esto es que la inflación de alimentos durante el mes pasado alcanzó el coeficiente porcentual del 7,7%. Y, curiosamente, bueno, no está curiosamente, digamos, justamente acá es donde tenemos algo que nos acerca al problema. El problema no es la inflación en sí misma, sino que los sectores de poder concentrado se apropian de una tajada cada vez más grande de la torta. Es decir, si unos pocos toman la porción más grande, entonces menos queda para el resto, que es el conjunto de la sociedad. En el rubro alimentos, tan solo 50 empresas son las que se enriquecen a costa del pueblo. Y acá sí está el nudo del problema. Muchas veces hemos dicho que la inflación en sí misma no es un problema, por lo tanto su ausencia no es la solución, y siempre recordamos, la convertibilidad 1991-2001 no tuvo inflación y fue un periodo sumamente destructivo para la industria, el empleo, la actividad y aún para los salarios y jubilaciones, que continuamente se reducían al compás de la flexibilización laboral y la desregulación económica. Las jubilaciones estaban congeladas en $100. Su contrario, para este análisis, fue el periodo kirchnerista, 2003-2015, que a pesar de tener especialmente en su última etapa una inflación promedio cercana al 25%, logró los salarios y jubilaciones más elevados de Latinoamérica, tanto medidos en términos de su poder de compra como valuados en dólares. Las jubilaciones mínimas orillaban los $500 y el salario mínimo los $600. ¿Cómo? Y bueno, porque durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, los salarios y las jubilaciones subieron todos los años, cada año y todos los años, más que los precios y que la evolución del tipo de cambio, es decir, que el precio del dólar. Por eso queda a la vista que el problema no es la inflación en sí misma, sino la forma en que evolucionan ingresos y precios. O en todo caso, ¿cuál de estos dos evoluciona a mayor velocidad? Bueno, acá yo recordaba, esto está escrito también en mi artículo semanal que va a salir publicado durante este fin de semana, que se llama La libertad para ellos es un costo excesivamente injusto para el pueblo, que saldrá publicado en el portal nacionalypopular.com. Yo recordaba que durante la campaña presidencial del 2015, Mauricio Macri, entremezclando con contradicciones, con enunciados que generan confusión, había sostenido textualmente: el salario es un costo para la empresa que hay que reducir a su mínimo posible. Y nosotros, me acuerdo que cuando escuchamos esto, dijimos, ningún laburante lo va a votar, pero bueno, muchos creyeron solo esa parte que decía que no te voy a quitar nada de lo bueno que te dio el kirchnerismo, solamente voy a mejorar lo que se hizo mal. Claro que los hechos se ajustaron a lo que eran sus verdaderas promesas, es decir, bajar el salario. Las comparaciones son, mira, en el 2015 los salarios participaban aproximadamente en el 52% de la renta nacional. Y eso descendió del 52 al 45% en los 4 años de gobierno de Macri. Esto se complementa con algunos datos que obtuve esta semana de la CELAG, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que justamente explica la evolución de las variables. Desde el 2016 hasta el 2021, la masa salarial aumentó nominalmente un 335%. ¿Sí? Los salarios aumentaron 335%. Y los precios aumentaron 474%.
¿Eso en qué se tradujo? En aumento de los beneficios empresariales del 523%. Acá es donde se observa con suma nitidez que reside el malestar de la sociedad y el verdadero problema de esto que estamos hablando. Obviamente que el problema a vencer reside en este asunto, en torcer la forma en que estas corporaciones se hacen de esta tajada cada vez mayor. Esto es manejando los precios. Las corporaciones dominantes manejan los medios de difusión a través de los cuales confunden a una buena parte de la sociedad, manejan el poder judicial, que sistemáticamente embiste contra el funcionamiento natural de la democracia representativa, y también se encargan justamente de determinar los precios siempre en el eslabón más sensible de cada cadena de la formación de precios. Claro, para reducirles los grados de libertad a ellos, hay que aplicar con firmeza todos los mecanismos, instrumentos y herramientas disponibles. Pero esto no es tan sencillo, porque las grandes empresas se defienden ¿cómo? Manipulando la información mediática y convenciendo a muchos de que el gobierno no los deja trabajar en paz, con libertad y todo eso, y entonces se desatan diciendo que el populismo es en realidad el verdadero mal. Pero justamente lo que se ha verificado es que cuando se les permite hacer lo que quieren, los sueldos y contribuciones medidos en dólares bajan. ¿Sí? Se ha analizado el caso de 6 empresas, de 6 grandes compañías: Arcor, Molinos, Aluar, Newsan, Sociedad Comercial del Plata y Carrefour. En 2017 pagaron en dólares 160 millones de dólares. En el 2019, 39 millones de dólares. E incluso el año pasado, 30 millones de dólares. Por lo tanto, cuando se los deja en libertad, lo que hacen es enriquecerse a costa de la sociedad, empobreciendo a la clase trabajadora. Y justamente los sueldos que constituían en 2016 el 19% de los ingresos totales de estas empresas, fue bajando al 17,7% en 2017 y luego 14,7% en 2018 y llegaron a 10,8% en 2019. Por lo tanto, la libertad para ellos representa un costo excesivamente injusto para el conjunto de la sociedad. Y bueno, para terminar, justamente quería traer algo que llama mucho la atención, que son los comunicados del Fondo Monetario Internacional al mundo. El Fondo Monetario Internacional advierte que si los gobiernos no actúan con decisión para salir en auxilio de las mayorías populares, castigadas por la crisis de la pandemia, seguida por la guerra en Ucrania, los riesgos, así dice, los riesgos de estallidos sociales estarán a la vuelta de la esquina. Y no es que el Fondo Monetario Internacional se haya vuelto populista o peronista, pero a la luz de los acontecimientos, inclusive el fondo está menos lejos de la realidad que el antiperonismo en Argentina. Así que bueno, hay bastante para pensar y para construir. Abrazo grande. La columna de Julián Denaro. Impecable nuestro compañero, impecable, clarito, impecable. Como siempre. Impecable. Y nosotros venimos diciendo eso. Quiero decir que es una de las columnas que más me gustó. Bueno, y además, te digo, esto de que lo que anuncia el Fondo Monetario de este programa lo venimos diciendo hace un rato largo. La gente no se va a dejar morir. Si no tienen para comer, van a venir y nos van a morder los brazos, muchachos. Es así de sencillo. Hay que dejar vivir. Está muy claro que si eso parece.